Todos hemos sentido los efectos de dormir pocas horas durante varias noches seguidas. Nuestro sistema inmune se debilita y enfermamos. Nos sentimos más irritables, con peor humor y menos energía y nuestra productividad se ve reducida. Pero se ha demostrado científicamente que vivir en un entorno en el que respiramos aire puro y limpio contribuye a mejorar la calidad del sueño. Y eso es lo que consigue Bio, una unidad de regeneración celular que nos ayuda a recuperarnos mejor. Y aumentar nuestra energía. Nos acompaña Adolfo Albistur, es el director de comunicación de Bio. Don Adolfo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Cómo funciona esta unidad de regeneración celular? Pues mira, Bio lo que hace es coger ese aire que tenemos en nuestra casa, que está evidentemente muy contaminado, aunque creamos que no, aunque vivamos en el mejor sitio del mundo, ¿por qué? Porque las pinturas, los barnices, todo eso va contaminándolo, lo traspasa tras un proceso bastante eh, complejo tecnológicamente y consigue, aparte de eliminar todo lo que hay malo allí, es generar un plasma. Un plasma que es un estado de la materia, que no es ni el líquido, ni el sodio, ni el gaseoso, es un gas ionizado, que lo que hace es que cuando nosotros nos traspasa el cuerpo, es decir, pasa a través de la respiración o a través o sea, de la piel, lo que nosotros respiramos. Efectivamente hace que ese aniones, vamos a llamar así, aunque yo sé que es complicado de entender, esos aniones van a nuestras células y nuestras células empiezan a sentirse genial. Nuestras células son los, las que hacen las funciones. Las funciones, depende de dónde estén, pues, hígado, riñón, bazo, van haciendo las funciones determinadas. Bueno, esas células durante el día se van deteriorando porque vamos eh, eh, atacándolas por todo lo que estamos respirando, todo lo que estamos haciendo, nuestro propio estrés, etcétera. Necesitan descansar, por eso hay que dormir. El ser humano no puede estar sin dormir, no puede estar sin que esas células se relajen. Pero ese dormir, como tú bien has dicho, puede ser un dormir de manera reparadora, de manera que las células y que nuestro cuerpo se repare, que sea realmente un descanso o un dormir malo. Cuando nosotros estamos en un ambiente bio space, es decir, de bio Ahí es donde realmente estamos percibiendo, nuestro cuerpo está percibiendo eso que necesita. Porque qué estamos respirando si no tenemos bio. Si no tenemos bio estamos respirando lo que en ese momento hay. ¿Y qué nos provoca? Y las nos... impurezas que puede haber en el ambiente. Pues mira, provocan. Si la persona eh, tiene alguna patología se acrecienta mucho más. Es decir, por la noche es, es cuando nos damos cuenta si somos alérgicos que estamos peor. Si roncamos, pues roncamos. Si tenemos apneas que nos falta respiración. Si tenemos despertares, nos despertamos. Si nos levantamos mucho al baño, también. Todo eso nos provoca por la noche, porque claro, durante el día somos menos conscientes, pero por la noche no. Todo eso está provocando que nuestro cuerpo no haga lo que tiene que hacer por la noche, que es repararse. Si estamos con BIO, ha generado un, un clima, un ambiente donde nuestro cuerpo está relajado, donde las hormonas que segregamos por la noche, que son muchas y muy importantes, se segregan bien, donde nos reparamos, donde descansamos, de tal manera que al día siguiente nos levantamos de otra manera completamente. Es decir, que el que ronca, si tiene BIO, deja de roncar. Eso es. Y el que sufre apneas, si respira el aire de BIO, deja de tener apneas. Eso es. Y más, eh, por ejemplo, las personas que usan el CEPAP, que son estos aparatos, muchos que lo están escuchando dirán, es verdad, vaya fastidio de aparato, pero no que da otra. Son gente que tiene muchas apneas, entonces necesita insuflar más aire, porque le falta el aire, no puede estar sin aire. En momentos que estemos sin aire, puede dañarnos eh, físicamente. Pero ese aire que entra a través de ese CEPAP, ¿qué aire es? Es un aire contaminado. Cinco veces más aire entra, pero tiene un filtrito que no hace nada. Con bio aunque estemos con el CEPAP, ese aire que entra es un aire que realmente nuestro cuerpo lo va a apreciar, lo va a agradecer. Fíjate, Javier. Que eh, todo el mundo nos queremos cuidar y queremos estar mucho mejor. Y muchas veces decimos, bueno, pues voy a ir al gimnasio, cosa que a veces no hacemos, voy a comer mejor, cosa que también nos cuesta a veces porque al final un buen cocido, una fabada, etc. Hay una manera facilísima: voy a descansar, voy a dormir y voy a dormir con bio. Fíjate qué sencillo, no tienes que hacer ningún esfuerzo, simplemente tener tu bio puesto, tener tu habitación en ese clima que va a generar durante todo el día. Además, quiero decir que es importante, no tiene instalación, es un aparato muy bonito. Entonces es un aparato ver. como el que tienes a tu espalda e muy de, diseño, de diseño que simplemente se sitúa donde sea y se enchufa a la corriente. Y se enchufa a la corriente. Se deja conectado siempre. siempre. Eso será un gasto de corriente no, al precio que está la electricidad. Nada, Javier, está, es un motor eh, de levitación magnética, es un motor que no consume por rozamiento, no consume prácticamente nada. ...además no hace ruido... ...un detalle, un flujo, si hay que tenerlo por la noche... ...claro, es un flujo laminar que se llama... ...es un flujo como, no es esa turbulencia... ...de los aires acondicionados o de los purificadores... ...no, no, no, es un flujo laminar... ...que va llegando, que llega de una manera agradable... ...que tú no notas, simplemente te ayuda... ...y como he dicho, no consume nada... ...luego por la noche, lo que es el display se apaga... ...para que tampoco la gente... ...no moleste eso. la luz... ...eso es, con lo cual tú estás... ...y durante el... todo el día va filtrando el aire de la habitación... Eso es. No solamente filtra, o sea, no solamente quita impurezas, sino que además genera, a través de ese proceso tecnológico, genera ese plasma, ese plasma, ese gas ionizado ese gas aniónico, ese gas que cuando entra a nuestro cuerpo y llega a nuestras células, las células dicen menos mal que ha llegado, porque est están cargadas de cationes, que es lo negativo que hemos ido, bacterias, virus, etcétera, son todo cationes, pero aparte hay nano nanopartículas que también, entonces las bacterias las estamos como machacando durante todo el día, cuando llega la noche, al entrar esos aniones, es una activación celular aniónica que se llama, que significa que esos aniones entran a nuestro cuerpo, las células lo ven y dicen bueno, aquí ha llegado bueno, lo mejor que me puede ocurrir. Explica, a partir de ahí se van reparando. Explicado así, suena un poco a la máquina de la eterna juventud. Pues te voy a decir una cosa. BIO, que ya llevamos más de ocho años eh, con estudio, se creó, o los estudios que se hicieron, tanto biológicos como a nivel médico, se hicieron para alargar la vida. ¿Y habéis llegado a tener alguna prueba o de que realmente en algún caso se ha conseguido? Mira, eh, todos son pruebas científicas. Todo lo que yo estoy diciendo aquí, cuando hable de que la, se mejora una fibromialgia, que se mejora una alergia, que se mejora un asma, que da más calidad de vida, más eh, alargamiento de vida, todo esto está científicamente probado. Es decir, no estoy hablando porque ya son muchos años, muchos estudios y todos científicos, no estamos hablando de que... La gente, la gente lo que te dice hay veces que te sorprende, porque hay gente que dice, bueno, es que yo en simbio ya no podría vivir. Pero eso al final hay que filtrarlo. Cuando científicamente lo filtras y dice oye, esto tiene una ciencia. ¿Cuál es la ciencia? La que estoy diciendo. Es decir, esto es muy fácil. Nuestras células, todos sabemos que vamos envejeciendo. Todos sabemos que cuando tengo 20 no es igual que si tengo 50. Todos sabemos que, que vamos teniendo una u otra patología. En circulación, en respiración. Y todos sabemos que si somos capaces de que nuestro cuerpo, de manera natural, porque esto no tiene nada químico, es todo biofísica, de manera natural, podamos tener algo que nos apoye, que nos ayude, que nuestras células estén mucho mejor, es muy bueno. Y repito, sin hacer ningún esfuerzo, simplemente respirando y estando en nuestra casa. Bien, es verdad que en los últimos años, en las últimas décadas, la expectativa de vida ha ido mejorando, la longevidad de los seres humanos de nuestras sociedades. Supongo que hemos mejorado nuestra alimentación, también las técnicas de medicina, nuestras formas de vida y probablemente influya también nuestra capacidad de generar ambientes más adecuados para nuestra propia respiración como esto, ¿no? Sí, es eso. Es decir, eh, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de longevidad, hay tres factores que de alguna manera determinan nuestro nuestra longevidad. Un factor es el genético. Todos sabemos que si partimos del de factor genético longevo, es decir, si nuestros eh, padres, abuelos, etcétera, son longevos, lo normal es que nosotros en nuestros genes llevemos esa longevidad. Ahí estamos hablando de genoma. Si partimos de factor alimenticio, todos sabemos que no es lo mismo una dieta eh, mediterránea, una dieta rica en todo lo que es eh, temas de verduras, etcétera, que con una dieta pues rica en grasas, como puede ser otro tipo de dieta. Eso también afecta. Y luego está donde va Bio, que es el factor, digamos, del exposoma, es decir, de lo que está de lo exterior a la célula. Ya no es el genoma, ya no es lo que está dentro, sino el exposoma. Y ahí es donde está el ambiente. No el ambiente que vemos aquí, no, el ambiente que nosotros creamos dentro de nuestro cuerpo, creamos dentro de nuestras células, donde están ocurriendo las funciones de nuestro cuerpo. Y ese es el que View mejora. ¿Mejora por qué? Porque el ambiente externo hace que tú lo asumas como tuyo, lo empieces a respirar, te empiece a entrar y generas el interno. Y esa es la manera. Y además, ¿por qué decimos que por la noche? Porque por la noche es cuando más tiempo estamos. Porque si yo estoy en un ambiente vivo y estoy una hora, pues oye, me ha beneficiado. Pero realmente no lo puedo decir que he estado lo suficiente para que mi cuerpo empiece a regenerarse y nuestras células empiecen a repararse, ¿no? Que es lo que hacemos con Bio en ese estado nocturno. Claro, escuchando estas explicaciones da la impresión de que a cualquiera le conviene poder respirar en un ambiente de Bio sin lugar a dudas, pero si para colmo tenemos algún tipo de patología, ya incluso puede ser incluso más interesante puesto que puede ayudar a resolverla. Hablabas antes de ronquidos o de apneas nocturnas, pero para otro tipo de alergias o personas eso que no pueden respirar virus, bacterias de forma y necesitan respirar un aire más puro también ...también les puede facilitar las cosas. Claro, mira, las patologías, por ser sencillos... ...las patologías podemos decir que hay tres grandes grupos... ...uno de ellos son las respiratorias... ...que ya hemos hablado un poco, es decir, evidentemente... ...todos sabemos que si nosotros... ...el ambiente que respiramos es propicio... ...y nosotros está entrando ese plasma... ...y pues alergias, a, a, asmas, EPOC... ...todas estas, evidentemente le vamos a beneficiar muchísimo... ...sobre todo ya si quitamos toda esta suciedad... ...que el, el alérgico... Y ahora más, ahora estamos en, en, en procesos. Otra vez empezamos, por ejemplo, en un Madrid, donde la boina empieza tal, donde la contaminación tal. Otra parte de las patologías son las circulatorias. Las circulatorias que es una patología que con el tiempo es lo mismo. O sea, estamos haciendo que nuestra hemoglobina, que es donde va el oxígeno, en un momento determinado vaya poco de oxígeno y mucho de otras cosas. Si nosotros somos capaces que esa hemoglobina, que es la que va a ir por la sangre transportando ese oxígeno, vaya con oxígeno realmente, pues imagínate a nivel circulatorio. Y otras son las de las dolencias. Las personas que sufren dolencias, que no se puede vivir con dolor, muchas veces viene con un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio, si bajamos la inflamación, pues normalmente cuando tenemos un dolor, enseguida intentamos buscar algún medicamento que baje la inflamación. Pues si baja la inflamación, baja el, el, el grado de dolor. Bueno, pues lo mismo, si nosotros hacemos que fluya bien, que la sangre fluya bien, la inflamación baja y con lo cual la dolencia también disminuye. Entonces, en los tres grandes grupos, tanto respiratorias como circulatorias como de dolencia, Bio va a hacer una gran labor. Por eso. Y de una manera natural, repito, es decir, no tiene contraindicación, Javier. Es embarazada, casi todo está contraindicado para embarazada, por ejemplo. Al contrario, porque no es bioquímico. Es decir, lo que estamos haciendo es crear un ambiente tan positivo que mi cuerpo lo va a notar como algo muy natural, muy positivo. A ver, eh, ¿a quién no le gustaría dormir en la montaña? Bueno, respirando aire puro, descansando... Y, 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 y sin frío. Sin ningún ruido, sin frío, claro. Eso es, y encima en mi cama. ¿Eh? Y, y levantarse hecho una rosa al día siguiente. Eso es, pues esto es bio. ¿Por qué se dice que aumenta la síntesis de proteínas y mejora nuestro sistema inmunitario? Pues mira, el, la síntesis de proteína, las proteínas llevan en sí aminoácidos, que son las que, se, las que componen esta, esta de proteína, entonces... Bio lo que va a hacer es que ese proceso, como nuestra las células, la parte de nuestra célula que genera, que sintetiza, va a estar bien. Es como si tú, una maquinaria, para que nos entendamos, tienes el motor bien engranado y lo tienes bien funcionando. Cuando tú echas lo que sea, la maquinaria funciona. Si no está bien, cuando tú empiezas, pues empieza a fallar. Y entonces esos aminoácidos no se unen como se si tienen que ir para formar esas proteínas o se desnaturalizan, etc. Entonces, cuando nosotros ese motor celular, como por ejemplo el tema energético, cuando nosotros el, el, el ATP, que digamos que es el que el, el, el nuestro eh, donde tenemos la energía, eh, digamos nuestro pulmón de energía, lo tenemos bien para que cuando la, la célula la mitocondria lo necesita tire de él y pueda hacer lo que necesita para esa energía, si lo tenemos cargado, pues mucho mejor. Si no tenemos cargado, evidentemente no va a ser donde tirar y a veces pues tira y nosotros estamos cansados. Cuando tú tienes bien la célula, cuando tú tienes bien el funcionamiento de esa célula, todo lo demás va bien. Evidentemente, personas que ya tienen patologías que ya de alguna manera no le funciona tan bien, no vamos a decir es que esto lo va a curar todo. No, pero, por, pero va a ayudar mucho. Es decir, por ejemplo, eh, hablo... una diabetes. Una diabetes sabemos que es una falta de insulina, con la cual la glucosa en sangre no entra en la célula, se llena de, de glucosa y tenemos que controlarla. Esto vale para ser la insulina, no. Pero qué ocurre cuando una persona es diabética? Tiene mala circulación, eh, genera problemas de retinopatía, de neuropatías. Ahí sí que está vivo. Ahí si nosotros la célula la ayudamos, evidentemente controlando esa diabetes, pero si esa célula la ayudamos, todas estas eh, eh, digamos males alrededor de van a mejorar mucho. Entonces mmm, no es algo que podamos decir Cura ciertas patologías, pero sí que va a ayudar. ...a que nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema eh, nervioso... ...nuestro sistema circulatorio, uh -huh. pues vaya muchísimo mejor. Y un último detalle, enfermedades aparte, también ayuda a mejorar... ...nuestro rendimiento físico, nuestra potencia física... ...y por eso los deportistas de élite lo utilizan, ¿no? Sí, nuestros deportistas de élite, que son la mayoría... ...nosotros podemos pensar en los equipos más importantes de fútbol... ...en atletismo, en ciclismo, que son deportistas que gastan... ...muchísima energía, su recuperación, aunque estén estén muy preparados, pero es una recuperación que tiene que ser muy rápida. Hoy tengo un partido, dentro de tres días tengo otro, tengo un entrenamiento. Bio lo que va a hacer y lo que hace es que rápidamente esa, esa, esa energía que necesita ese ATP lo regeneran rápidamente, tengan suficiente ATP para que puedan seguir afrontando con mucha mejor eh, fuerza pues todo lo que ocurre. Y a la persona normal igual, es decir, yo me levanto después de haber dormido con Bio, me levanto al día siguiente y digo, ostras... Parece que tengo ganas hasta de, de trabajar, de esto. ¿Por qué? Pues porque estamos energéticamente muy bien, porque nuestro cuerpo se ha reparado, ha descansado y encima le hemos cargado de energía. Pues eso te digo que, que se nota desde el, desde el principio, por eso animo muchísimo, de verdad, que, que, que tengáis view, porque lo vais a notar rápido. No pues así. cualquiera que tenga interés en saber qué es Bio, cómo funciona, 700-900-730-122 es el teléfono. Don Adolfo Albistur, director de comunicación de Bio. muchas gracias como siempre por habernos gracias, ayudado Javier. a entender cómo durmiendo mejor podemos vivir todavía mejor. Gracias Javier. Gracias. Vez. Ya lo saben, es la mejor manera, descansar bien para vivir mejor. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos que ahora les dejo con la película. Esta noche, a pleno sol, un thriller policíaco protagonizado por Alain Delon, que nos narra las peripecias de un cazafortunas que acepta el encargo de un, man, un magnate de los Estados Unidos que lo envía a Europa para que busque a su hijo, un playboy que anda por ahí perdido y no quiere volver a casa. Le pagará cinco mil dólares al cazafortunas por ir a por el chaval, pero el chico no se lo podrá...